dado desde nuestros principios con eventos como el de hoy. Largo ha sido el recorrido de esta hermandad, que empezó su andadura el 30 de septiembre de 2012 y un año después se ha visto inmerso en todo tipo de eventos, tanto nacionales como internacionales, consiguiendo el pasado noviembre ser la primera banda sinfónica en actuar en el Auditorio y Palacio de Congresos en Madrid. Agradecer una vez más a todos los músicos, directivos, padres y alumnos el esfuerzo interno que se realiza para que se puedan celebrar eventos como el de hoy. Y, como no, a nuestro director Jaime Vieta, por ser el alma de esta banda, por la gran dedicación y labor altruista que viene realizando desde el primer día. Nos gustaría informaros a todos que a lo largo de estos meses hemos empezado a construir nuestra sede oficial situada en la calle Alfonso X el Sabio, número 9, Cartagena. Con los tiempos tan difíciles que corren, este gran valor, dar las gracias públicamente a todos aquellos músicos, directivos y amigos que, desinteresadamente, han pasado horas, días, semanas y meses aportando todos sus conocimientos para que humildemente esta banda pueda tener una sede de las características que se merece, ya que sin esa ayuda la sede no existiría. Disculpamos la agrupación San Juan Evangelista California por asuntos familiares. Me gustaría dar las gracias por su asistencia a las autoridades del Ayuntamiento de Cartagena, a la agrupación San Juan Evangelista de la Cofradía California, a la agrupación de la Lanzada y a la Asociación Canónica Cristo de la